la experiencia de Pintorrote? Espectacular. Espectacular porque, os digo de verdad, o sea, yo iba venía pensando como mucho en hacer la corta, porque no había tenido prácticamente tiempo para prepararme. Y al final me he liado ahí y súper bien. Al final el ambiente es impresionante en cada habituamiento, con la gente, con los participantes. Y eso es lo que han hecho que me animara a continuar y desde luego que lo he disfrutado de una manera tremenda. Además, la dureza está sobre todo concentrada en los primeros 150 kilómetros, hace que los últimos 150 pues se hagan mucho mejor, ¿no? Que luego yo creo que el lema no podría ir mejor, ¿no? De mucho más que una gran fondo. ¿Qué es lo que más te ha gustado, ¿no? ¿En qué momento si has podido disfrutar, que habrás disfrutado de la marcha? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención durante todos estos kilómetros? Bueno, pues he disfrutado todo, ¿no? Desde luego las vistas son espectaculares. Desde luego que, a ver, depende cómo te lo tomes, ¿no? Si tomas con mucha agonía o no. Pero las vistas son espectaculares. Las carreteras, la bicicleta, pues rueda muy bien también. Eso también es importante. Y luego el ambiente. Ha sido tremendo. Encima un día espectacular que nos ha hecho hoy aquí en tierras mallorquinas. O sea, que, bueno, una maravilla de día. Ahora disfrutad. Chao. Chao, chao. Gracias.